fuerte los aplausos para estos niños que ya vamos a votar. Pongan atención a los que acaban de participar, ya que voy a dar la lista de los niños o de los personajes que van a ser eliminados. ¿Sale? El primer personaje eliminado es el vampiro, por el alumno Ángel Neymar. Vamos a darle un fuerte aplauso para ese niño que entró a la ronda de los seleccionados, pero pues hay otros que también están. El siguiente personaje eliminado es una Catrina interpretada por la alumna Lupita Yaretzi. La siguiente personaje eliminado es la Llorona por la alumna Kene. Fuertes los aplausos para estos niños que se esperaron por cumplir con un personaje. Y por último, tenemos la siguiente personaje, es Frida Kahlo, interpretada por la alumna Belén. Fuerte aplauso para esos alumnos que se esmeraron por hacer lo mejor posible su disfraz. Ahora ya tenemos aquí a los finalistas que van a estar compitiendo por los primeros lugares. Thank you.
ejercicio y los aplausos. Voy a mencionar a los siguientes eliminados en esta ronda. A la bruja, que es la alumna Aline. Bien, vamos a darle un fuerte y caluroso aplauso para que no decaiga esos ánimos. A estos alumnos que voy a mencionar se van a formar aquí, ¿sí? Para ir, ahorita los menciono, ahorita los voy llamando. ¿Dónde está la bruja? Para que no se siente y se pare aquí enfrente. Es el número 10. El número 10. La bruja, el número 10. El número 9, el lugar número 9, la Catrina. La alumna Fanny. Bien, entonces aquí ya tenemos a los dos primeros últimos lugares, 9 y 10. En la siguiente ronda le vamos a pedir de favor a la banda filarmónica para que nos acompañe con una pieza de música, no sé si sea posible una pieza de música cortita para que se pueda seleccionar a los siguientes lugares.
los aplausos. Que se escuchen los aplausos para estos niños que se esmeraron por realizar su mejor disfraz. Entonces vamos aquí a enumerar a los finalistas. Nuevamente, como tenemos el número 10, está la bruja, el 9, la Catrina, el 8, calavera, 7, al vaquero, 6, al espantapájaros, 5, a la Catrina, la luna Fátima, y 4, el alumno Brian. Bueno, un fuerte aplauso para estos alumnos. Bien, y aquí enfrente tenemos a los primeros lugares. Como tercer lugar, segundo y primer lugar, vamos a la última ronda y ya poder definir quién se lleva el premio mayor. Vale, entonces vamos a dar un fuerte aplauso a estos niños. Que se escuchen los aplausos. Nuevamente, entonces, le pedimos ahí a la banda para que nos deleite con otra pieza de música. Si es posible, que sea una pieza cortita para no alargar mucho. Thank you.
Fuerte los aplausos nuevamente para estos niños, porque ya son los finalistas, primero, segundo y tercer lugar. Como tercer lugar tenemos al Charro Negro. Tercer lugar, fuerte los aplausos para el Charro Negro. Como segundo lugar tenemos esa oportunidad a los primeros lugares para que pasen a elegir su premio, lo que más le guste. Aquí en la mesa están aquí los premios para que pasen ahí a elegir su premio. Tenemos aquí como premio un paquete de colores, unos libros para colorear, una bocina, otro paquete de libros para colorear y un Play-Doh, unos balones de fútbol, de básquetbol, para que pase a elegir su premio. Fuerte los aplausos, que viene a recibir su premio como primer lugar. Muy bien. Segundo lugar, tenemos ahí a la alumna Montserrat por el personaje de La Llorona, para que de igual manera pase a elegir su premio como segundo lugar, lo que más te agrade, Montserrat. Lo que más te agrade. Que más te agrade. Adelante. Bravo. Los
para esta alumna que se lleva el segundo lugar. Y como tercer lugar, de igual forma, se le hace la invitación para que pase a elegir su premio. Adelante, Charro Negro, pasa a elegir tu premio. Muy bien, muy buena elección, muy buena elección. Fuerte aplauso. Muy bien, siguiente lugar, cuarto lugar, es por el alumno Apolinar para que pase a elegir su premio. Eso, muy bien, muy bien. Bravo, para un aplauso fuerte para este alumno. Siguiente alumna, que es otra Catrina, la alumna Fátima, pasa a elegir tu premio. Fátima, pásale, pásale. Muy bien, muy buena elección. Se lleva su paquete de libros para colorear con su paquete de colores, para que mejore y haga mejor los dibujos. Sale adelante. El siguiente alumno es César Alonso con su personaje, el espantapájaros. Adelante, César, pasa a elegir tu premio. Muy bien, tómalo, muy bien, aplauso. Fuertes aplausos para el espantapájaros, que se lleva su balón de básquetbol. Muy bien, ya los últimos lugares, se les va a dar su premio, una pelota de voleibol. Fuerte los aplausos para estos niños que hicieron su mayor esfuerzo